de una vez en... ¿Pero es pintura especial este color? ¿Es no, blanco? Pintura es acrílico blanco. Ah, el acrílico blanco. Ok, esto va a quedar de esta forma. Que parece ¿verdad? Piedra. Si quiero dejarlo como una piedra, también se ve bien. O pues un carboncito, ¿verdad? De madera. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ir agregando también los colores con pincel seco. Siempre es importante tallar un poquito el exceso en la servilleta para no... Lo tienes que quitarlo, sí. ¿A todo? Sí, porque este es el efecto que queremos lograr, que se llama pincel seco. ¿El pincel no tiene que ser especial o es la dependiendo del tamaño de la vela? Por ejemplo, ¿ese pincel sí. usarías igual para estas velas que son más grandes? No, un poquito más grandecito. Ah, ok. So, es, así que es dependiendo de... Ajá. Entonces le vamos a ir agregando los colores, ¿verdad? De acuerdo a lo que le queremos poner. Obvio que cada quien le puede poner el color que quiera. Tenemos aquí, yo les traje ya listo, este modelo. A ver cómo quedó el niñito Jesús, porque ese es el que estabas haciendo. Ah, queda así. Y bueno, a uno le va dando ahí los colores dependiendo como los quiera. Mira, tú cómo estabas haciendo la parte que no le ponías carita, pero yo veo que el niñito Jesús ahí tiene un risito. Sí. Entonces puede ser que ese tipo de detalles es lo que cada hace única cada pieza. Tú le puedes poner, pues cambiarle los colores, cambiarle los diseños a los mantos de la Virgen. Fíjate, este tiene rayas y este tiene ondas. ¿Ves? Ah, claro, el manto. Sí, los colores también, digo, son pasteles, pero ya uno los está eligiendo. Y también sería el mismo caso con este, yo creo que para las personas que van comenzando, ¿qué les recomiendas tú? ¿Empezar en alguna vela más grande? Sí, aunque es un poquito más dura, pero es menos detalle, entonces pues siempre puede, pues, y entonces ahí tiene más espacio. Te preguntaba hace rato también si podíamos hacerlo en un jabón, porque tiene un poco parecido a la textura. La textura es muy parecida al jabón. El jabón tendría que ser un jabón muy consistente porque el jabón se cuartea. Y entonces, pues, tendemos más a que esto se nos devuelve. Claro. Digamos, entonces, cuando estamos trabajando. Y el jabón con el tiempo, pues, él va perdiendo como el color, como la... Claro, pero con la vela queda bonita, aparte huele delicioso. El estudio huele riquísimo. Yo me voy a dar esto aquí para que... Para